Lamentablemente no se puede hacer etapas seguidas, o sea, no podemos hacer dos etapas seguiditas, o sea, viernes y sábado, por ejemplo, dos etapas, no se puede. Así es que bueno, veremos si vamos a presentar, hemos estado charlando, tanto la agrupación como la gente del tour, vamos a presentar una especie de programa para ver si se puede, si lo acepta la Secretaría de Deporte de la provincia, que es hacer un campeonato que lleva el nombre del Tour San José en tres fechas. Sí, o sea, puede ser un sábado, puede ser un domingo y puede ser un sábado o un domingo, ¿sí? En tres fechas, pero siempre fechas seguiditas, por ejemplo, este fin de semana, el fin de semana que viene y el próximo. Una competencia por fin de semana. No sería el Tour, sino sería un homenaje a estos 30 años, como ellos también, los de la Vuelta, harían también con respecto a la Vuelta a San Juan. Pero eso es lo que vamos a presentar. Sabemos que falta mucho para el Tour y bueno, y veremos, estamos charlando siempre qué va a pasar o vamos viendo el día a día, ¿no? Bueno, Walter, este fin de semana ha cambiado el día sábado, la actividad, ¿cómo va a ser? Sí, creo que más importante para el día sábado, dejar un poquito el fin de también descansar a los chicos, a los auspiciantes. Por ahí a lo mejor un domingo te gusta quedarte en casa, comer un asadito que en familia. Entonces, bueno, como este fin de semana la actividad ciclística en toda la provincia no se lleva a cabo, entonces nosotros aquí en Hachal sí está autorizado por la Secretaría de Deportes esta competencia que va a ser sábado 16 aquí en el Aeroclub, sin público, a puertas cerradas, con todo el protocolo en las categorías que ya te había mencionado. Categoría promocional, que van a estar compitiendo una hora, a la de 16 hasta la hora 17, de la hora 17 hasta la hora 18, categoría máster mayores de 40, y a las 18, una hora 30, ciclismo libre estaría, ¿no? 18 a 19:30, así estaríamos terminando, ¿no? ¿Qué cantidad de ciclistas convoca esto? En las categorías más chicas, y estamos ahí entre los 10, 15 pedalistas, pero ya en la categoría libre se están superando los 30 pedalistas, que yo creo que es un buen número para el predio donde desarrollamos esta competencia. Sabemos que tiene un kilómetro el giro, un kilómetro 700, casi 2 kilómetros, entonces con 30 pedalistas, 35, llegar a 40, es un muy buen número en la parte libre, para no tener ningún tipo de inconvenientes y para que, bueno, para que se desarrolle una competencia importante y que la puedan disfrutar también los ciclistas.